sentiste Byron, y ya si te noto un poquito más adelante en los momentos que definen tu carrera, quiero preguntarte primero eso, ¿definió tu carrera Italia y Liga Barcelona? ¿O no te gusta que se diga esto? No sé en cuánto y en tanto pudieron haber definido mi carrera. Lo de Italia, ¿qué te puedo decir? Yo tuve una buena calificación, fue de 9 sobre 10. Y mi inspector fue José María García Aranda, él fue luego quien dirigió el departamento arbitral de FIFA. O sea, no te arrepientes, si hoy ves el video dices, yo hoy no lo tenemos igual. Tal vez una jugada sí la puedo pensar. Para verlo, de que justo. Tal vez lo pude haber echado a Totti en la primera jugada de amarilla. Ese corte de Coco no lo provoca un coreano, lo provoca Gattuso. Sí, ahí justo tenemos el video con el resumen, ¿no? De está todo el partido, ya lo vamos a poner a punto desde el principio, porque está la jugada, la primera penal, que es evidente el jalón del hay jugador. Dos. Sí, Coco sobre uno y Panucci sobre otro. Exacto, entonces, pero la primera jugada de ese tiro de esquina, que es el primer penal, es obvio cómo lo jalan al jugador coreano, o sea, eso es penal. Este señor que aquí está, Carlos Gálvez, ¿el qué? A los árbitros y le da duro. Hoy está mansito. Fuerte. Sí. Yo soy fuerte con los árbitros cuando no dice mucho. Mira, ahí está, pero estamos viendo, ahora sí vamos por parte. Ahí está el jalón clarito, eso es hay penal. Hay uno y atrás otro. Sí, sí, los dos son penales. Eso es penal Coco claro. Y Panucci. Penal claro. Eran 4 minutos. ¿Tú cuál viste ahí? ¿Te acuerdas o no? El de Panucci. Ahí se lo come ya el coreano. Bueno, el tema de la invasión es algo que no se cobra por lo general. Muy a veces se obvia eso. Esto de aquí. Esta acción de aquí contra... Es que ahí no le rompe. No, en esta no. Mira que la rotura es con Gattuso. Sí. Es que Gattuso era muy bronco para ir a disputar el balón. Ahí va igual una, Gattuso entra al cambio, pero sí hay jugadas fuertes de los coreanos con los italianos que las vamos a ir repasando. Esta de aquí yo no la vi. Esa, por ejemplo. No la vi. Si lo hubiera visto, el hombre, se va. Se va, ¿no? Se va y si no me equivoco, en el área de Corea es penal. Sí, eso... Es que yo no la mira el cuerpo de los jugadores y hay otro jugador que... Claro, no, sí, eso entendí. ¿Quiénes eran tus líneas en ese partido? Jorge Ratalino, Argentina, y Friends Húngaro. Esa, por ejemplo, que ya después Zambrota termina saliendo del partido por esa puede haber sido otra expulsión, se la veía, ¿no? Sí. Pero esa pierna esto, arriba, sí. Ahí, eso, contra. Eso, eso es roja. Sí. Y más siendo tú. Sí, era roja. Y ya van dos rojas. De los coreanos. ¿Te acuerdas? No la media, sí, de verdad. Pero sí la recuerdas. Sí, claro que la recuerdo. Y por eso muy cerca de la banca de suplentes. Y por eso hoy lo dice Byron, que si la hubiera visto en ese momento era de la magnitud de la jugada. Ahora, es que, vuelvo y repito. También. El peor enemigo del árbitro es la televisión. Sí. Tienes 20 cámaras en el Mundial. Y tú tienes dos. O sea, aquí estamos viendo, ¿no? Y mira, yo veo lo que él se barra, pero yo no llego a visualizar el contacto que tiene. Porque arriba no le pega, sino en la parte de abajo. Perfecto. Aquí en el gol, si no hay gol, era penal. Era penal, exacto. Porque hay un jalón. Exacto. Hay un jalón. En la jugada anterior nos decías que la calificación que recibiste fue de 9. Uh-huh. Fue muy buena. Perfecto. Ahora, viendo la imagen, el video después, tu calificación fue de 9. Con la mano del corazón, para ti. Si tú fueras tu inspector. 8. Le bajabas, ya porque ahí hay dos expulsiones. Sí. Aún con la roja que debió haber sido para el coreano. Sí. Y dos, ya van dos, lo está diciendo el propio Byron. La primera del codazo y la segunda de los tapones para arriba. O sea, las rojas no bajan. Esta muchos se quejaron los italianos, pero ya va a venir más adelante. Esa, por ejemplo, el patazo a la cabeza. Pero es que mira cuántos jugadores tengo por delante. Ah, no, eso sí, eso y sí. El balón está en disputa, está no viviendo. Viste. No, nunca lo vi. Pero si lo viera, otra expulsión, tranquilamente. ¿No? Puede ser, porque yo creo que él... En su desesperación quiso patear el balón ahí va. Y ahí el jugador caído, sí. A Maldini el patazo en la cabeza. Pero mira cuántos jugadores hay. Entonces, eso no es complicado. Ojo, mira. Nosotros nos ponemos siempre en los zapatos del árbitro y sabemos que mira, no tienen la misma cantidad de cámaras. Tal vez vamos a ver una nueva imagen. Los italianos reclaman un gol que se nulita a... El del offside, sí lo tenemos más adelante. Aquí. Y, este es el empate. Este es el empate de Corea. ¿Falla de quién? De Panucci. Sí, claro. Eso hay una es mano italiano. De Panucci. Es la mano previa de Panucci. Y ahí se estaban dando entre Totti, el jugador coreano. Forcejeo entre ellos. Hoy hay mayor cantidad de forcejeos. Ya, esa es la famosa. Esta es la jugada de Totti, uh-huh. La segunda amarilla. Por ejemplo, ahí le sacas la amarilla de Totti casi que peleando. ¿A quién? A Totti le sacas la amarilla con un gesto y una postura de conflicto. ¿No crees que, por ejemplo,
¿Te pudiste haber obviado en tu carrera ese tipo de situaciones y sacársela con más tranquilidad? ¿O era parte es difícil, de tu estilo? Es difícil, es que es del momento, porque tú sientes de ese momento que hay un jugador que te quiere dañar el partido con la acción. El coreano topa primero el balón y luego con la pierna del coreano se enreda. Sí. No pero es penal, pero tampoco era amarilla, creo yo. Es que mira el gesto de Totti. Mira, mira. El gesto luego. Ya, jala, ahí toca la pelota. Sí, pero toca primero el... Toca Totti, toca el coreano y luego cae. Y la acción de él se ve, levantar. Aquí se ve el toque y ahí está, se, pero ahí sí está el toque de Totti y el coreano. La regla dice, si llega a disputar el balón, llega a topar primero el balón y luego al jugador, sigue. Si de acuerdo, llega a topar al jugador, pero 17 años después, con esta posibilidad de revisarla, ¿no crees que al haber contacto la segunda amarilla no cabía? O sea, porque cabía. Hubo contacto. Viendo la imagen, que se está cayendo Totti antes. Ya, te digo por qué. Antes de esto, nosotros tenemos el seminario en marzo en Seúl. Uh-huh. Ya. Y hay una jugada del Mundial de Francia, Italia-Camerún, muy parecida, en donde el jugador camerunés saca el balón, o sea, y el jugador busca el contacto para generar una acción de penal. ¿Sí? O sea, hoy usted se sostiene en esa jugada puntual que hizo. Y no, pausándole un ratito ahí, porque los italianos hicieron hasta virtuales de esta jugada y todo. No cree, pero igual no cree que por ubicación, y no por decir Byron Moreno no llegó, ¿ya? Uh-huh. Porque fue un pelotazo largo, hay un pivoteo, un cabezazo, usted lo que es ya casi mitad de cancha, diagonal mitad de cancha, pero sí lo pueden obstaculizar. Pero tengo a Ferenc que está a mi lado también. El línea también lo asiste. Y yo me asisto con él. Ah, y el línea yo me asisto con él, porque si es penal, él simplemente tenía que presionar y yo sentía el vibrador. Ya. Y yo me asisto, yo veo la acción, corro hacia él, veo la forma de caer, levanto la mirada y yo no siento nada. Ah, y él no corre ni siquiera a la esquina para decir que no sentí. Claro. Entonces, él está mucho más cerca, él tiene otro campo visual donde a él no le tapa nadie. Y tampoco no vio eso ahí. También pensó que hubo la simulación. Exacto. Bueno, ahí continuamos en este del offside que usted la mencionaba antes. Esta que no fue es función mía. Sí, claro. Desde mi ubicación, ¿yo cómo puedo decir si hay o no hay offside? Pero ahorita viendo la No hay offside. Pero ¿quién me marca? El árbitro asistente. Tuviste después el Italia-España, ¿no? Sí. Perdón, el España-Corea. Sí. Y viste que fue un desastre. Sí. La gente asoció Corea, organizador, lo uno con lo otro. Tiene que llegar, entonces Byron se equivoque, favorece a Corea y después favorece a España. Mira, pero vuelvo, en la jugada del fuera de juego, ya lo demás, porque yo ya hago sonar el silbato, se quedan. Sí. Sí. Pero la regla, cuando deja de ser juez de línea y pasa a ser árbitro asistente, cambia porque el árbitro asistente debe levantar su banderola cuando tiene que ser sancionado el jugador por posición fuera de juego. Anteriormente, cuando era juez de línea, marcaba la posición y era el árbitro el que definía incidencia o no. Yeah. Pero entonces es obligación de él, es responsabilidad neta de él. Para mí era imposible desde mi posición saber si había o no había fuera de juego. Si ya le levantó la banderola, yo le hago caso a línea. Es mi Byron, compañero y está bien. ¿Puedes poner las manos al fuego por tus compañeros en las líneas en ese partido? Porque no eran ecuatorianos, yo no eran conmigo. Pregunto, ¿por qué? Pero yo juego conmigo. ¿Quiénes eran los que acompañaban? Preguntamos. Pero mira, preguntamos Jorge Ratalino, antes, ¿alguna vez hubo algún indicio de querer comprar un partido en esta puntual? Vemos dos errores de los líneas. Es que a mí me llama la atención esta. ¿Sabes con qué lo asocio? Esta de Ratalino, ¿por qué? Porque... ¿Sabes con qué lo asocio? Con algún escrito alguna vez que surgió. No te ocupes de los centrales. Ocúpate de los negocios están con los líneas. ¿Puedes poner las manos al fuego por tus líneas en ese partido puntualmente? No. ¿O no? No. A mí me hizo falta Bomber Fierro. Bomber Fierro. Por claro. Eso, a ver. Yo nunca entendí por qué no me pusieron con Bomber Fierro. Si era mi compañero, si fuimos juntos. Exacto, eso iba. Van los dos al Mundial. Si lo mejor, el mejor trabajo de pareja que hubo en la primera fase fue Bomber Fierro conmigo en Estados Unidos, Portugal. Tuve una gran calificación de trabajo en equipo porque nos conocíamos. Yo con Bomber solo nos podíamos ver y ya sabíamos ¿Y Bomber, qué pasaba y todo. ¿De línea o de cuarto? De línea, de línea. Asistente. Entonces, ¿línea 1 o línea 2? Línea 1. Yo no sé por qué Bomber no fue conmigo a ese partido. Y cuando tú te enteras que Bomber no va, ¿qué pensaste y qué dijiste? A mí me llamó la atención. Y me llamó la atención, bueno, yo Jorge, no puedo hablar mal de Jorge, pero Jorge... Ángel Sánchez había dirigido el partido Corea-Portugal, donde también hubo problemas. Sí. El jugador portugués le pegó a Ángel Sánchez y mucha gente ni siquiera se dio cuenta. Ángel Sánchez como que siempre ha tenido como un... Le pegó un imán un dulce con el golpe. Le pegó un derechazo y entonces me parecía raro que Jorge vaya conmigo.
porque ya había esa situación de lo que había pasado. En lo previo, que en otros casos cuando alguien falla o tiene algún problema, hasta lo mandan a la casa. Sucedió con el colombiano Roldán en el último mundial. Por no hacer caso al VAR. Al VAR, exactamente. Igual con el alemán. Así es. Y en ese diálogo, cuando ya lo expulsa Totti, que se ve que están como cuatro jugadores abordándolo, usted le dice, no, no. ¿Qué le decían? ¿Entendía algo en italiano? ¿Y ellos le hablaban a usted en español? En italiano, pero el italiano tiene parecido, muy parecido, sí. Pero todos le decían falta, no hubo un insulto por medio que a lo mejor usted lo hubiera echado. Lo hubiera echado. Cuando se acabó el partido, después de toda la polémica, fueron al camerino, ustedes... Los jugadores se fueron, nosotros salíamos y quien habló fue uno de los... Dilivio. No, sí, pero no de los jugadores del cuerpo, creo que es utilero o algo. Y fue alguien de la seguridad que... O sea, le iban a buscar. ¿Pero se dijeron algo ustedes como árbitros? No. Nada. No, yo, como lo he dicho, yo... había un fax, un telefax, yo llamé a Ecuador y hablé con mi papá. Y le dije, ¿cómo viste la jugada? Me dijo, llegó primero al balón, gracias. Cuando se acaba el ¿Qué era la jugada que que te quedó que aquí en la cabeza, aquí? Que es lo que te marca un poco. Sí. Cuando se acaba el partido, porque de todas maneras es una situación polémica, Chau Italia, dentro Corea, los problemas... ¿Quién se comunica contigo y te dice, tranquilo, Byron, que lo hiciste bien? ¿O sabes que Byron mejor en vuelta a casa que no, es que yo ya sabía que regresaba antes del partido. Okay. Ah, ya te habían comunicado. Claro, yo ya tenía mi pasaje de regreso. Era el momento. Habían hablado con nosotros que de Sudamérica yo hacía octavos de final, Oscar hacía cuartos y Carlos Simón se quedaba por si Brasil no llegaba a la final. Okay. Entonces, yo dirijo octavos, Oscar dirige cuartos y ya no hubo más sudamericanos. Luego del Mundial... Antes de meternos a otro episodio, hubo algo que nos llamó mucho la atención acá en Ecuador. Yo me acuerdo que era bastante adolescente y salieron en las imágenes una invitación que te hicieron en un programa de Italia en donde te trataron muy mal. ¿Qué pasó? ¿Te sentiste engañado por alguien? ¿Alguien te traicionó? ¿Te llevaron engañado allá? A ver, mira, luego del Mundial yo tuve varias invitaciones a programas polémicos en Italia. Sí, seguro, me imagino. Y muy bien remunerados. Uno de ellos, de Mediaset, a mí me pagan $300,000. Qué lindo. Y todo. Y no fui. No fui, ¿por qué? Porque no era el momento, no eso, era. ¿A los cuánto tiempo fue? ¿A los cuántos días, cuántos meses? ¿O semanas? Mes y medio. Mes y medio. ¿Y cuándo fuiste? ¿Y este otro show cuándo fue? Esto fue en diciembre. Ah, ya 5 meses después. Fue en diciembre. ¿Pero te engañaron? En ¿O parte, sabías a lo que ibas parte, a ir? No, yo iba directamente a una entrevista con José Altafini. Ok. Entonces, José Altafini es el entrenador, es el uno de los comentaristas más respetados en Italia, exjugador italiano y todo. José Altafini hace una entrevista previa conmigo de 40 minutos y lo iban intercalando durante el programa por 5 minutos. Yo fui a eso, lo otro del este, ya estuve ahí y bueno, error o no, me quedé. Lo del agua... Sí, es verdad que hay una cámara que se cierra conmigo, pero es a todo el grupo que terminamos que lanzaron agua. ¿Por qué? Porque ellos tienen el hecho, ellos dicen que para que la puntada salga bien, es como una cábala, eso. Tipo bautizo. ¿Y reaccionaste bien después de eso? O, es que ya le habían advertido, ya sabía. Es que después de eso se termina el programa y al productor y al director les hicieron lo mismo. Ya. Todos. Okay. Ahora, una pregunta. Habló de Livio diciendo, si lo ves en este momento, después del partido obviamente, calentura, fresquita, si lo ves a Byron Moreno, le pegaría en la cara. De ahí habló, ahora hace poco también hicieron un documental. Panucci. Panucci también habló. Sí. Ya, ahora yo le hago esta pregunta. ¿Le llegó todo eso en el momento? Lo de Panucci es más fresquito. En ese momento, después, que sale de Livio, que habla Trapatoni un pocotón de tonteras, hablaron todos. Con las imágenes, sí, todo. Sí, están las imágenes, molestos. ¿Cómo lo tomó usted? O sea, ¿qué sentía de esto que sucedió en Italia y con estos protagonistas? Nada. ¿Nunca se los volvió a cruzar? No, yo les pedí. Cuando fui esa vez de Italia, yo pedí reunirme y sentarme con Francesco Totti y Trapatoni. Ninguno aceptó. Ninguno aceptó. Hoy, 17 años después, tú... Tanto, internamente no perjudicaste Italia. O sea, tu cabeza, a diferencia de lo que decías con Mané Ferreira y otros tantos, en tu cabeza no hubo un perjuicio a Italia. No, las jugadas que se ven y que te digo que pudieron haber sido rojas, no las veo. Entonces, decir que yo le perjudiqué, yo no hice los goles fueron claros. Los goles fueron claros, no hay ninguna adición rara de un penal o algo raro. Trapattoni fue cobarde, como siempre lo fue. Teniendo la del Piero, con la expulsión de Totti, lo saca a Del Piero y lo mete a Tomasi. O sea, el único jugador que podía manejar el balón en medio campo era Del Piero y lo sacó. Siempre fue,
fue así. Para atrás. Entonces, en ese sentido. No, regresando, no. Regresando al fútbol local, y nos vamos a meter seguramente ahora ya en el partido polémico. Que fue el mismo año. Que fue el mismo año. Cuatro meses después. Se habló tanto, Bayern. 8 de septiembre del 2017. Antes de ese partido, solamente un detalle. A mí me llegó la información, igual estamos con usted para aclararlo o desmentirlo. Hubo un reclamo de FIFA, de Italia hacia FIFA. Sí. Ya. Y luego hay otro reclamo por el partido que ya vamos a entrar. Sí. ¿FIFA pidió no más a Byron? No. La FIFA, la Comisión de Disciplina de FIFA, me abre un expediente de investigación. Sí. Cuando yo me entero, yo soy feliz, pues. ¿Cómo no me vamos a leer? Yo no tenía problema. Pero ahí ya viene algo que mucha gente no sabe. Cuando pasa lo de Liga Barcelona, a mí me sancionan tres veces. Me pone regular el inspector, me abren un expediente y me sancionan 20 fechas por el mismo hecho. Cosa que legalmente no se puede dar. Jurídicamente es imposible sancionar a una persona por un mismo hecho más de una vez. Y cuando hay varias sanciones por un hecho, lógicamente la que le favorece al reo, dice legalmente, o sea, la que le beneficia al imputado. Pero bueno, pasó. Yo iba a poner un amparo constitucional en su momento cuando hago mi apelación y me la niegan los árbitros, iban a ir a un paro y yo hablo con ellos, estábamos justo reunidos en un seminario acá y les digo que no tomen ningún tipo de medida. El ingeniero Chiriboga le manda al doctor Alarcón, a Hernán Silva, se vale mucha gente para que hablen conmigo para que no llegue a eso. Yo me siento con el ingeniero Chiriboga a conversar y me dice, bueno, mira, la situación es esta. Vamos a esperar enero. Le dije, lo único que yo quiero es no perder mi escarapela internacional. Me dijo, ok, no hay problema. Tú vas a ir en el listado internacional. En ese aspecto cumplió él. Yo fui en el listado internacional. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que a mí no me aceptan en el listado internacional en FIFA. ¿Por qué? Porque en octubre que se reúnen todas las comisiones, cuando llega a Ecuador y llega mi nombre, dicen, un ratito, hay un expediente abierto en indisciplinaria. ¿Y cuál es la sorpresa? Que yo nunca supe. Esa notificación llega el 19 de septiembre al Ecuafútbol. Yo tengo los documentos del sellado, el recibido y todo. Y a mí, si me dicen inmediatamente, yo mando la documentación y lógicamente se iba a dar el veredicto que se dio en diciembre, que fue de total inocencia, que no hay ningún vicio de irregularidad ni nada. Pero no me dejan conocer. Si no, me dan a conocer el 4 de noviembre, ya cuando yo había sido rechazado de la escarapela FIFA. ¿Ya? Entonces, inmediatamente cojo, mando toda la documentación a FIFA Zurich, directo y también por el órgano regular. En diciembre se vuelve a reunir y yo tengo el documento de la Comisión de Disciplina de FIFA que no encuentra nada. Bueno, y finalizando el tema de la entrevista, seguramente sí. José Carlos va a tener preguntas, Carlos sí, también. Yo tengo una pregunta puntual. Luego del episodio que, miren, no lo hemos querido tocar ni lo queremos profundizar tampoco, a pesar de que yo he visto que usted ya ha declarado en otros medios sobre el tema. ¿Cree que ese episodio del aeropuerto, los Estados Unidos, que usted mencionaba también ese documental que fue heroína, ¿cree que le influyó como en contra, como para que se cojan? Porque salió Buffon, salieron los italianos, salió mucha gente. Ahí está. Si ven, ese tema turbio, sí le pudo haber temblado el pulso en algún momento, sí pudo haber sido de alguna manera sobornado. Usted sabe, usted más que nadie, como la persona lo vivió. ¿Cree que influyó en contra de ese episodio que tuvo? ¿Para que ellos hablen? Sí. Se agarraron de cualquier cosa. Como yo también podría haberles dicho, y se olvidan que Franco Carraro, presidente del calcio italiano en Corea-Japón 2002, salió como el perro suspendido de por vida por arreglar partidos y se fueron árbitros, jugadores y descendieron equipos de categoría en el calcio italiano. El burro hablando de orejas, por Dios. Yo son tres, Byron, realmente. La primera, ¿qué le dirías al hincha italiano que todavía recuerda esa eliminación con Corea del Sur? Que eso ya es pasado, como dijo Francesco Totti, mi amigo. Eso es pasado.